casa. Antonio. Señor Darío. ¿Vos sabés que ayer fue el día de Mean Girls, de Chicas Malas, Chicas Pesadas, esta película de 2004, Lindsay Lohan, Rachel McAdams? Y quien se subió a la ola, quien montó la ola. McAdams. Como actriz, como mujer. Me encanta como mujer. Como todo. Como mujer y como actriz es muy buena también. Como es una excelente actriz. Es muy, muy, muy linda mujer, Rachel McAdams. Sin duda. Bueno, la película que le hizo famosa a Rachel McAdams, también a Lindsay Lohan, es justamente esta película de la que te hablábamos. Mean Girls 2004 es el estreno, 18 años cumplió. Pero el 3 de octubre se considera el día de chicas malas. Y Biden se montó de alguna manera esto publicando una foto que hace una alusión. Está en plena campaña. Justamente, plena campaña. Estamos a un mes de las elecciones de medio término. Fíjate, la foto es él con su Corvette C2 de 1967. Divino, divino. Él ahí muy canchero, con los lentes de sol. Y dice, mostramos el tuit, dice, Getting folks, súbanse, amigos. Estamos construyendo una mejor América, un mejor Estados Unidos. En la original hay una escena en la cual está Rachel McAdams así arriba de un convertible más moderno y le dice a Lindsay Lohan, que es la protagonista, subite, perdedora, le dice Green Loser, vamos a ir de compras. Entonces hace un juego con esto, justo que ayer era 3 de octubre. Ahora, viste que aparte esta imagen, que quiere primero empatizar con el público juvenil, que es el que le da importancia al día de Chicas Pesadas, que es una película para adolescentes, básicamente. Y además mostrarse el mismo jovial después de varias secuencias en las que lo hemos visto un poco perdido, un poco desorientado. Esto empezó a meterse ya en las conferencias de prensa de la vocera de Biden, a la que le preguntan, y ella mucho que no quiere contestar sobre el tema. Ahora hay una trampa acá. La foto es vieja. No estuvo ahora andando en su Corvette. ¿Qué tan vieja? Por lo menos tiene 2 años. De mínima tiene 2 años. De mínima tiene 2 años. Porque yo ya, yo ya la he visto en notas, digamos, de hace un par de años. Y no importa. Hay ahí como una mentirita. Porque él dice ahí, vos lo ves, y yo la vi y dije, ah, mira, míralo a Biden. Estuvo subiendo, andando en auto ahora. Que uno lo ve, que por ahí no estaba para andar manejando. Tampoco es una foto tan vieja. ¿No? ¿Y si fuera vieja, qué? Si él está diciendo que es actual, ¿no? En ningún momento. No, lo acusa que está mintiendo. Lo que yo digo es que esto es una estrategia de campaña, claramente. Sí, eso, claramente. Es una estrategia de campaña. Que lo quiere mostrarse jovial, juvenil, junto a un auto hermoso que tiene, TikTok, que forma parte de su colección. ¿Los políticos no empezaron a estar en TikTok? Sí, sin duda, sin duda. También. Y bueno, sí, Lula da Silva, de hecho, de TikTok, también. 76 años y lo hizo bien. Bueno, y digo nada más marcando que, más allá de que me parece que hay una intención de despegarse un poco de estos rumores que empieza a circular respecto de su estado, bueno, tomámoslo con pinzas porque claramente, digo, es una foto de campaña que además es una foto vieja. Es lindo el color. El auto es ese, es una de las joyas. Le gusta mucho manejar a Biden y maneja, o manejaba por lo menos muy bien. De hecho, ha hecho pruebas con camionetas andando a alta velocidad en circuitos obviamente cerrados. Le gustan los autos. Muy lindo. Pero no sé si hoy está para pistear con el Corvette. No sé. Déjenlo.